Hola, Sergio González aquí, director musical de la banda de Marcos Witt, productor musical y artista de Yamaha. Hoy tengo el privilegio de tocar mi máquina favorita, el Yamaha Montage. Una de las funciones favoritas mías del Montage es la función del Super Knob, que viene siendo esta perilla que tenemos aquí. El Super Knob se puede programar a controlar un sinnúmero, más de 10,000 parámetros en el Montage. Efectos, distorsiones, modulaciones, volúmenes, paneos, en fin, lo que tú puedas imaginarte se puede hacer. Para cambiar de un sonido a otro, sin tener que soltar mis manos del teclado y tener que buscar a un sonido y sin que se me corte el sonido del piano que estoy usando. Entonces aquí tengo un piano acústico que puedo tocar. Y si yo quiero cambiar a otro sonido sin parar y escoger otro sonido, estoy usando el pedal del Super Knob, que viene siendo lo mismo, pero lo estoy haciendo con mi pierna izquierda. Entonces, el efecto sería algo así. Voy cambiando de sonido. Me aventé, ¿verdad? Broma. Otra cosa que me gusta de esto es que lo puedo combinar. Tengo todo el piano. Tengo todo el piano eléctrico. O si el pedal lo pongo a mediación, tengo la combinación de los dos sonidos, que suena muy bonito también. Por ahí. Más piano acústico. Más piano eléctrico. Y el pedal es muy sensible. Entonces, tú puedes encontrar ese sweet spot que buscas, ¿no? Normalmente músicos como yo, pianistas, tecladistas, nos gusta esa época de los 80. Y normalmente cuando vemos un teclado nuevo, lo primero que tratamos de buscar, bueno, en mi caso, quizás ustedes, su caso será diferente, pero en mi caso yo siempre trato de buscar ese piano eléctrico de las baladas de los 80s y de los 90s. Entonces, como mis amigos de Yamaha me dieron el privilegio de crear unos sonidos, creé algo que quizás les guste a ustedes y quiero compartirlo con ustedes de parte de Yamaha. Para mí, ese es el sonido que yo busco, ese sonido gordo de Yamaha, del TX-816. Entonces, este sonido está compuesto de tres sonidos. El sonido básico suena así. Entonces, en el fader número 3, te doy la opción de darle un poquito más de ataque. Entonces, suena algo así. Tú le subes al gusto. Bonito, ¿verdad? También programamos un reverb en el Super Knob para aquellos que quieren el piano un poquito más seco o para los que quisieran mojarlo un poquito con reverb. Seco sonaría algo así. Y si le doy un poquito de efecto usando el pedal, el Super Knob, puedo mojarlo un poquito. Y ese es el TX Worship SG piano que está disponible para ustedes. Yamaha ha creado un sitio web que se llama Sound Mondo. Es a este sitio web donde yo estaré subiendo todos estos sonidos del paquete Worship. Quiero compartirlo con ustedes de parte de Yamaha sin costo alguno. Ahí va a estar mi información. Inscríbanse a Sound Mondo y sean parte de esta gran familia.